Noticias de Destiny 2 con The Wild Gaming, y son un montón. O sea, he reunido montones de noticias de los últimos meses, todas sobre lo que se viene este año 4. Todos los cambios a Crisol, todos los cambios a la Vanguardia, a Gambito, a los triunfos, a los sellos, las nuevas recompensas, el nuevo arma ritual, las nuevas armas suplicio o experto, como terminen llamándose, para las pruebas de Osiris, para asaltos, nuevas armaduras de las pruebas de Osiris, y si os había olvidado, se va lo que viene, las actividades que ahora durarán todo el año, por si se os había olvidado. Al igual que las misiones y aventuras de temporada, es decir, muchas de las cosas de las temporadas se mantendrán durante todo el año. En fin, ahora os lo explico, el caso es que son montones de cambios masivos para este próximo año 4, todos reunidos en este vídeo. Van a ver aún más, que como no cubriré aquí en el canal, pero hacedme caso que este es un grandísimo resumen de todo lo que nos han revelado los últimos meses. Así que dicho eso, vamos a comenzar con ello. Sí, casi no os lo he comentado esta semana, pero esta semana estoy sorteando un nuevo emblema exclusivo para todos los que me siguen y le dan me gusta a Facebook, además de reaccionar al sorteo. O sea, solo tenéis que hacer eso para participar. Tenéis link abajo en la descripción, ¿vale? Y como os digo, solo es seguirme, me gusta en Facebook y reaccionar al post del sorteo que está fijado. Así que, there you go. Comenzando con uno de los cambios más importantes este año 4, son los del nivel de poder máximo mediante infusión, y es que a partir de la temporada 12, las nuevas armas y armadura de leyenda contarán con un plazo de un año, o 4 temporadas en total, para alcanzar el nivel de poder máximo mediante infusión en Destiny 2, y el equipamiento de leyenda que se haya añadido en temporadas anteriores tendrá un nivel de poder máximo de 1060, coincidiendo con el límite de poder de la temporada 11. Es decir, que si tú has obtenido cualquier equipamiento en Shadowkeep o anterior, es decir, a partir de la temporada 8 o anterior, este tendrá un nivel máximo de 1060 y no podrá ser mejorado a partir de la próxima temporada 12. Aquí en esta imagen podéis haceros una idea. Aquí tenéis el máximo que puede alcanzar y aquí el máximo que puede alcanzar esa temporada, que como veis en este caso son los dos. Y si vais a vuestro equipamiento ya mismo podréis echarle un vistazo a esas cifras y saber cuál, hasta qué nivel máximo se podrá infundir y hasta qué temporada. Como veis también contarán con una serie de marcas que os ayudarán mejor a identificar el equipamiento y cuánto dura, así como marcas para cada una de las temporadas. Aquí podéis echarle un vistazo. Es a partir de aquí, es decir, de la temporada 8 para abajo, que todas estas ya no se podrán mejorar al máximo a partir de la 12, ¿vale? A partir de la 13 esta, a partir de la 14 esta, aquí, bueno, aquí ya lo podéis ver de hecho. Así que con eso os hacéis una mejor idea, y como disclaimer aquí nos comentan lo del equipamiento leyenda de incursiones y las armas de leyenda de las incursiones, ¿vale? Pasando a otro tema súper importante, el almacén de contenido de Destiny. Y es que ahora cada año van a retirar un montón de contenido para que pueda llegar nuevo, para poder seguir actualizando el juego. Montones de destinos van a desaparecer. Actividades como Gambito se van a fusionar. Desaparecerá la decisión, protocolo de aumento, las fraguas, hora cero, el susurro, varios modos, el ocaso, bueno, montón de contenido. Ya hemos hecho vídeos dedicados a esto y como no, también tendréis el artículo abajo en la descripción, pero con esto podéis haceros una ligera idea de todo lo que se irá. Resumiendo, se irá todas las actividades y todo lo que incluyen las destinaciones de Io, Marte, Mercurio, Titán y el Leviatán, con algunas excepciones en cuanto, por ejemplo, a los exóticos, que tendrán otro modo de obtenerse a través de un nuevo kiosco que añadirán, en el que nos permitirán obtener esas aventuras. No será exactamente como comprar esos exóticos con un cifrado exótico, ¿vale? Quizás algunos que sean más fáciles que obtener que otros sí, pero el caso es que ya nos comentaron que, por ejemplo, Tarrabá y Anarquía, que son exóticos de incursión que desaparecerán, pues sí se podrán obtener a través de este kiosco, solo que requerirá más que simplemente comprarlos, ¿vale? Es decir, habrá algún tipo de aventura. En este artículo, como os digo, os lo resume todo y os lo explica todo muy detalladamente, así que lo tendréis abajo en la descripción. Luego, también nos dieron más detalles sobre el qué pretenden hacer con el Destiny Content Vault y también lo que regresará. Vamos a centrarnos ahora en lo que regresará. Este 10 de noviembre, el cosmódromo como destino estará disponible y explorable, aunque no del todo, ¿vale? Es a partir de la temporada 13 que regresarán aún más a asaltos, tendremos el de la Guardia de los Demonios y Saber Caído, y se expandirá hasta alcanzar el tamaño, bueno, aproximadamente el estado que se encontraba en el año 1 de Destiny 1. También, por cierto, regresará la voluntad de Crota, obviamente, con el regreso del cosmódromo, nada más llegar. También, por cierto, regresará la Cámara de Cristal, la primera incursión de Destiny 1 en algún momento del año, no sabemos cuándo exactamente, pero sí, regresará bastante contenido de Destiny 1 también. Cabe destacar brevemente, si os lo perdisteis, que nos anunciaron la expansión de 2020, la Reina Bruja de 2021 y Eclipse de 2022.
Ahora, pasando un poco más al lado del PvP, en cuanto a cambios que no hemos visto todavía, nos comentaron que las pruebas de Osiris podía que tuviesen un nuevo pase a partir de la temporada 12 centrado en farmear materiales. Luego, nos comentaron que aún hay más cambios que están haciendo sobre las pruebas, como por ejemplo el añadir armas de nivel experto. Dicen que actualmente están investigando una nueva forma de armas de recompensa impecable para alguna temporada de las que viene. Puede que no tengan el mismo nombre, pero esas armas tendrán algunas diferencias que las harán destacar. Ahora mismo están barajando la posibilidad de darles a esas armas la habilidad de sustituir la ranura de modificadores de arma por una, ranura de modificadores de experto. El nombre puede variar, ¿vale? Igual se llaman Adepto, que era uno de los nombres que tenían las armas de ese nivel experto en Destiny. Y por ahora, bueno, son lo que nos han comentado así por encima, pero sí, 100% habrán recompensas Adepto o Experto, depende de cómo las llamen, para la próxima temporada o en adelante, pero 100% están trabajando en ello. Pasando al cómo evolucionarán las temporadas, nos dijeron, en el año 4 vamos a construir una narrativa con una mejor interrelación y, lo que es más importante, vamos a permitir que los jugadores formen parte de dicha narrativa sin importar en qué momento del año se unan. Eso significa que si alguien empieza a jugar en marzo de 2021, podrá volver atrás para vivir la experiencia de la narrativa de la temporada 12 y de la temporada 13. Queremos que nuestras historias estén más cohesionadas y que estén llenas de momentos para recordar en cada temporada y que cada año tenga su punto álgido. Entonces, a partir de la temporada 12, es decir, año 4, el núcleo duro de la experiencia de las actividades no desaparecerá cuando termine la temporada. Para futuras temporadas, queremos daros a los jugadores que lleguéis tarde la oportunidad de saltar directamente al corazón de las actividades más antiguas. Y resumiendo, las actividades de temporadas tendrán lugar durante todo el año. Como ejemplo, en cuanto a la temporada del Alba, que tuvimos esa pedazo de aventura de salvar a San 14, pues esa aventura de salvar 14 y las aventuras exóticas de Ruina del Diablo, Bastión y la actividad del reloj solar se seguirían quedando durante todo el año. Pasando a cambios a contratos y la forma en la que se obtiene experiencia, nos dicen, los contratos se han hecho un hueco en la ruta crítica de algunas búsquedas de temporada, convirtiéndose en una fuente principal de progreso. A partir de la temporada 12, año 4, queremos alejarnos de ese modelo en general, y los contratos deberían centrarse en ser un camino optativo para conseguir ese progreso esencial como experiencia o equipamiento poderoso. Por otra parte, están pensando en implementar mecanismos como permitir el acceso a los contratos directamente desde el mapa de destino, aunque eso sería para algo más adelante en la temporada 13, nos comentó, pero ya está en su lista. Y resumiendo, parece que van a tomar bastantes cambios para el próximo año respecto a los contratos y la forma en la que se progresa en el juego, para que los contratos no sean tan relevantes y que sean más llevaderos. Ahora, pasando a montones de cambios de sandbox que ya nos adelantaron, empezando con los fusiles de francotirador. Según los comentarios de la comunidad, Revocante y Querido son los favoritos con diferencia, y con los datos en la mano vemos que el 86% de fusiles de francotirador en el Crisol corresponde a ellos. Entonces, por ello, estamos estudiando de forma específica la relación entre el zoom y la facilidad de uso en los fusiles de francotirador. Estamos investigando cambios que hacen del zoom de los fusiles de francotirador un elemento más interesante. Así que sí, habrá cambios a los fusiles de francotirador, en particular al zoom, por lo que parece. Y en cuanto a cañones de mano, nos dicen, un ejemplo de ellos es que estamos tocando los cañones de mano agresivos para poder ajustar su alcance independientemente de los demás. Y eso, por cierto, nos lo confirmó, bueno, nos lo detalló un poco más Cosmo recientemente cuando nos comentó que los de 110 disparos por minuto serán unos de los que tengan cambios, lo cual es importante porque son de los menos usados actualmente, solo se usan los de 150. En cuanto a los fusiles automáticos adaptables, nos dicen que tienen mucha representación en Crisol, pero en general parecen estar equilibrados, y que aún así estarán ajustando el resto de fusiles automáticos para equilibrarlos, porque parece que los adaptables sobresalen algo más, ¿vale? Así que los automáticos definitivamente también traerán sus cambios. Con respecto a todos esos objetos exóticos que hablábamos antes, que iban a retirar y que en parte iban a poder volver a obtenerse a través de ese kiosco, nos dijeron, seguimos queriendo que los jugadores nuevos y veteranos puedan obtener esos objetos exóticos. Por eso, a partir del año 4, todos los objetos exóticos vinculados a aventuras que se hayan almacenado, como los mencionados arriba, estarán disponibles a través de un nuevo puesto de homenaje, ese kiosco, situado entre los puestos del almacén en la torre. A lo largo de esa temporada tendremos más información sobre cómo funciona el archivo exótico y cómo se pueden obtener esos nuevos exóticos. Nos adelantaron que, por ejemplo, Tarrabá y Anarquía se podrán obtener de ese kiosco, que son exóticos de incursión. Muchos se rayaron pensando, ¡buah!, así se obtendrá mucho más fácil, y aunque no tenían aventuras, nos destacaron, es importante destacar eso, nos dijeron que no será tan fácil como comprarlos directamente, así que habrá que
hacer algo una vez obtengamos esa aventura o lo que sea del exótico, o sea, del kiosco exótico. Luego va a haber montones de cambios a la lista de Crisol, a la lista de la vanguardia y a la lista de Gambito. En cuanto a Crisol, habrán montones de modos que se van a marchar y otros que serán reunidos en el mismo núcleo de modos de juego. Los modos incluirán control, eliminación, disputa, supervivencia y supervivencia por libre. También en cuanto a rotación semanal habrá enfrentamiento, caos y duelo. En cuanto a partidas privadas, seguirán como han estado hasta ahora. Y en cuanto a disponibilidad limitada, obviamente está el estandarte de hierro y el estandarte de hierro por libre que se estrenará el próximo año 4. Luego, en cuanto a los fines de semana, están las pruebas de Osiris y nos anotan aquí. Las armas expertas que se conseguirán quienes alcancen el faro, aquí ya nos lo confirmaron que ya estaba preparado, vuelven a las pruebas de Osiris la temporada 12 y nos darán más información próximamente y, como no, lo cubriremos aquí en el canal, ¿vale? En octubre se espera que haya otra actualización del sandbox donde pasaremos por todos esos nuevos detalles. Es importante destacar, ahora no he encontrado esta semana en Bungie en particular porque es que hay montones de artículos, pero nos confirmaron que las pruebas de Osiris recibirán nueva armadura al completo, ¿vale? Es decir, que ni siquiera es de Destiny 1, sino que será totalmente nueva, al igual que nuevas armas y accesorios cada año, comenzando con la temporada 13 del año 4, es decir, no precisamente a principio del año 4, pero en la temporada 13, que es la que la sigue, la temporada 12, pues ya deberíamos recibir nueva armadura, armas y accesorios para las pruebas, así como esas nuevas armas adepto, entre otras recompensas. Como veis, este es el nuevo menú que veremos a partir de año 4, bastante más reducido y comprimido. Aquí veis los modos de juego. Al margen de eso, los asaltos también recibirán bastantes cambios, y es que además también incluirán la posibilidad de añadir armas expertas, es decir, adepto, como las de Osiris, pero más específicas para los asaltos, lo cual está genial. También necesitan armaduras exclusivas, por favor, algo más guays, como las de Destiny 1. Al margen de eso, se enfocará en seguir ofreciendo los desafíos semanales y van a reducir la mayoría de listas. Como veis, solo estará la de la lista de asaltos de la vanguardia normal y luego la de los asaltos suplicio. Así que bastante más reducida esta. Han retirado todas las misiones de historia, han retirado los otros tipos de ocaso y bueno, ya veis que ha variado bastante. Cuanto a Gambito, van a mezclar los dos modos de juego, Gambito y Gambito Supremo, en un único modo de juego, ¿vale? Eso es para obtener una versión más accesible de Gambito Supremo, ¿vale? Y mantener el formato de una sola ronda más larga, pero sin las ventajas de las armaduras de Gambito Supremo que retirarán a partir del próximo año. También acelerarán la lucha contra el primordial para dar una mayor sensación de carrera contra el jefe y alargarán la fase de motas hasta que ocupen dos tercios de cada partida en vez de que a mitad de la partida ya estén completas, es decir, que ya estén enfrentándose al jefe. También han hecho pruebas con un objetivo de 150 motas para la fase de obtención de motas con un consumo de motas más rápido. Y bueno, básicamente habrán montones de cambios y como veis aquí nos lo detallan muchísimo. Margen de eso, si queréis echar un vistazo al té, tendréis link abajo en la descripción, como no, con el resto de artículos, pero aquí podéis ver cómo se verá el nuevo mapa de Gambito, ¿vale? En el que han retirado la decisión también y solo tenemos aquí el único modo de Gambito y las partidas privadas, obviamente. Nos adelantaron que aún faltan que nos comenten más cambios sobre la economía, Eververso, Sandbox y mucho más. Y en cuanto a Sandbox, ya nos adelantaron que será el próximo octubre cuando ya nos den más detalles y puede que les permitan darnos un pequeño avance antes de entonces, que como no cubriremos aquí en el canal. No hace falta decir que vendrá el nuevo elemento con nuevas subclases supers, la Stasis, para las distintas clases. Ya hemos pasado por vídeos dedicados de cada una de estas subclases para las distintas clases, si queréis echarle un vistazo, pero es solo un resumen, ¿vale? De hecho, aquí no vamos a mencionar este tipo de novedades, sino ese tipo de cambios de sandbox, como hemos comentado al principio. Pero resumiendo Beyond Light, ya sabéis, va a haber nueva destinación, nueva incursión, nuevo asalto y, bueno, un montón de nuevo contenido. Ya he hecho un vídeo más específico sobre eso en particular. También habrán nuevas armaduras para la vanguardia, Crisol y Gambito. Cada año habrá nuevos sets de armaduras, nos adelantaron. También un nuevo arma ritual, ¿vale? Que tendrá su propia búsqueda. Habrá varias formas de avanzar en la aventura y también distintos ornamentos de la vanguardia, Crisol y Gambito, que se obtendrán a través de otra serie de búsquedas una vez ya hayas obtenido el arma para obtener los diseños que más te gustan. O los tres, si es que no tienes ninguna pega. Ahora, los triunfos y la HUD, y como veis, distintas pestañas de esta pestaña de triunfos van a cambiar, van a ser actualizados. Esto os recuerdo que es el mismo símbolo que vemos en el pecho de la armadura de Uldren, lo que nos hace pensar que será el vendedor del cosmódromo, pero eso no viene a cuento porque estamos hablando, resumiendo, del año 4 y los cambios ya confirmados. Entonces, básicamente, recordaros eso, que van a haber muchos cambios a triunfos y colecciones, y en particular, recordaros esta pregunta que le hizo Lupo a Luke Smith después de la entrevista tras
tras la revelación de Destiny 2 Beyond Light, la primera que hubo, en la que básicamente le preguntó si iban a haber distintos niveles para los títulos, como por ejemplo una vez tienes el título Conquistador, al nivel 1 pues luego está el 2, 3 y 4, igual con los mismos objetivos pero siguiendo avanzando con ellos, es decir, objetivos que se vayan más allá de un simple objetivo, ¿vale? Para que alguien que de verdad haya estado farmeando ese tipo de actividades o de contenido, pues pueda demostrarlo, ¿vale? Y nos comentaba, pues, que Luke Smith definitivamente estaba pensando en hacer algo así muy pronto. Y básicamente hablaba sobre esa opción, ¿vale? Con la de darle, por ejemplo, colores a los títulos, ¿vale? Hasta color dorado, por ejemplo, como las rarezas de los engramas, para que se note la diferencia de quién ha farmeado más y quién menos y a qué tipo de actividades se dedica más. Eververse, por cierto, también recibirá cambios y dejar de vender cosméticos tan parecidos a los de la temática de la temporada o de los DLCs, además de otra serie de bastantes cambios que tendrá Eververse. Y por otra parte también nerfearán la cima, de algún modo, ¿vale? La van a balancear más que nada. Pero bueno, teniendo en cuenta que caducará, pues como que da igual. Pasando por otros detalles aún no confirmados, se espera que vuelva el equipamiento de la cámara de cristal, incluyendo la mictoclasta, al igual que regresa la incursión. También esperamos que haya un nuevo sistema de personalización del que hablaron muy por encima hace un tiempo. También esperamos que regrese Halcón de Luna, ya confirmado, que regrese sin tiempo para explicaciones, ya confirmado, y bueno, solo algunas cosillas que recordaros ahí. Oh, sí, además del par de exóticos que nos mostraron así un poco por encima en la página de Beyond Light, pero sí, para recordaros algunas cosillas. Eso viene a ser un buen resumen de lo que se viene este año 4, ¿vale? Pero aún habrán aún más revelaciones y noticias, ¿vale? Por ahora creo que este ha sido un buen resumen de todas las más grandes noticias que nos han ido revelando recientemente, ¿vale? Dime qué opináis abajo en los comentarios y preparaos para aún más, que cubriré inmediatamente en cuanto estén disponibles para vosotros, mi gente. Como mínimo sabemos que el próximo mes de octubre tendremos adelantos sobre los cambios a Sandbox, además estaremos a no mucho tampoco de que llegue la actualización, la próxima expansión, y al margen de eso, como os digo, puede que nos adelanten algo este mes, así que como os digo lo cubriré todo aquí en el canal para vosotros. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.